Entra. Mira, date la Vale. vuelta. ¡Oh! ¿Pero qué cojones? O sea, mereces morir por eso. O sea, hola, ¿qué pintas? Madre mía, me piro. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a 3 Rounds, soy Juanma. Y en este vídeo de hoy os voy a explicar cómo camuflar el Mosin y cómo convertirte en el hombre del saco. Y también os voy a enseñar un poco algunas novedades que han metido en el mapa de Chernarus Plus. Así que empezamos. Bueno, vamos a empezar con el Mosin. Lo primero de todo, lo que necesitamos es evidentemente un Mosin. Es muy recomendable tener mirilla porque una vez lo camuflamos lo que son los hierbajos y la tela que se pone por encima tapa la mirilla de hierro, así que recomendable tener mirilla. Necesitamos un burlap sack, un saco de arpillera. Para los que no lo sepáis, es el saco ese que se usa para cubrir la cabeza a los rehenes. Un cuchillo. Y evidentemente hierba. El procedimiento para camuflarlo es el siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es cortar con el cuchillo el saco de arpillera. Una vez lo tenemos cortado, nos lo equipamos en las manos. Vamos a un sitio con hierba y atención, porque tiene que ser hierba, no valen hierbajos, ni un arbusto, ni nada por el estilo, tiene que ser hierba. Miramos al suelo y le damos a añadir hierba a la tela. Y bueno, una vez hayamos hecho esto, nos dará una especie de churrito con hierba. Y lo único que tenemos que hacer ya es aplicarlo al mosin como si se tratara de otro complemento, otro accesorio cualquiera. Funciona con las dos mirillas, la de corta distancia y la de larga. La verdad es que le da un toque muy guay al arma y recuerda al Mosin de Vasily Zaitsev, para los que no hayáis visto Enemigo a las puertas, pues es el protagonista de esa película. Por cierto, os la recomiendo para los que no la hayáis visto. Y la verdad es que, no sé, le da un toque original y no sé, mola. Está bien que metan estas cosas en DayZ. Bueno, y ahora os voy a enseñar a cómo convertiros en el hombre del saco. Bueno, muchos me diréis que es una tontería y sí, en realidad es una tontería, pero bueno, es gracioso y la verdad es que puedes pegar, a más de uno le puedes pegar un buen susto con este aspecto tan siniestro, ¿no? Lo que tenéis que hacer es, necesitáis un burlak sack, como antes, el saco este. Lo que tenéis que hacer es poneros o equiparoslo en la mano. Y sin tener puesto ningún complemento para la cabeza, como un sombrero, un gorro o cualquier cosa que cubra la cabeza, le dais a la opción de cover your own head, que significa cubrir tu propia cabeza. Cuando hagáis esto, la pantalla se os pondrá en negro, ¿vale? Porque es la acción esta para secuestrar a gente. Entonces lo que tenéis que hacer es desconectar del servidor y volver a conectar. Y ya podréis ver completamente y ir acojonando a la peña, ¿no? con este aspecto de creepy, de hombre del saco. Es un glitch inofensivo que no hace daño a nadie, así que podéis usarlo, ¿por qué no? Y bueno, es algo gracioso, así que solo os lo quería enseñar porque a mí me ha hecho mucha gracia. Bueno, ya por último os dejo unas vistas aéreas de los nuevos pueblos que han incluido en este último parche en Chernarus Plus. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo. Adiós.